A continuación, daremos inicio al segundo panel del evento titulado Transparencia y rendición de cuentas responsables en la lucha contra la corrupción. Nos acompañan en esta ocasión Rosa María Cruz Lesbros, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Elsa Viviana Peralta, comisionada coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Carla Crespo Benítez, de Transparencia Mexicana. Cedemos la palabra al secretario ejecutivo del INAI, José de Jesús Ramírez Sánchez, quien moderará esta sesión. Buenas tardes. El panel Transparencia y Rendición de Cuentas Responsables en la Lucha contra la Corrupción. Permítame comentarles primeramente que aquí hemos hablado de transparencia, mucho más transparencia y menos corrupción. Pero también se ha señalado que habría que agregar elementos adicionales para que el combate a la corrupción sea más efectivo. En ese sentido, se mencionó también el papel de la integridad del servidor público para efecto de que de esta manera realmente cada uno de nosotros podamos cumplir con las funciones y atribuciones dentro de una transparencia completa de lo que nos mandata nuestros reglamentos internos. Y en ese sentido, a nivel ya de concreción, déjenme decirle que en el Instituto, en el INAI, hemos venido trabajando en ese sentido. Desde el 2016 contamos con un código de ética. Y en este mes pasado, el Pleno aprobó una actualización de dicho código y, por otro lado, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues ya nos está rigiendo, en donde la pretensión, ¿verdad?, es darle valores a los servidores públicos de este instituto y el Comité de Ética, en el cual también yo presido, pues estamos jugando un papel y nos hemos comprometido a llevar a cabo toda una programación de actividades para que vayamos cambiando la cultura y tengamos servidores públicos íntegros. Y la integridad es cumplir con estos valores de principios, ¿no? Tales como la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la disciplina, el profesionalismo, la objetividad, la rendición de cuentas, la competencia por méritos, la eficiencia, la integridad y equidad. Estos elementos, de alguna manera, están integrados en nuestro código de ética y estamos en ese proceso de formar también el código de conducta, donde de manera más específica, pues vamos a establecer consideraciones para una mejor, como se dice, conducta de los servidores públicos. Esa es la parte concreta hacia donde tenemos que ir para efecto de erradicar cualquier tipo de corrupción. Para hacer una introducción complementaria a este panel, nosotros hemos formulado a los panelistas algunas preguntas que me gustaría mencionarlas y obviamente con la libertad que ustedes tengan, pues ver hasta dónde podemos darle también contestación. La primera pregunta es: ¿qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas han probado ser los más efectivos en la lucha contra la corrupción? ¿Qué desafíos o obstáculos se han detectado al momento de querer generar políticas enfocadas a una mayor transparencia y rendición de cuentas desde el Sistema Nacional de Transparencia o Anticorrupción? ¿Ha habido en los últimos años mayor conciencia gubernamental ciudadana en torno a los beneficios sociales de proveer la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Qué debería de hacer diferente o en su caso con mayor empeño el INAI para ser un actor más relevante al momento de impulsar mecanismos de transparencia o rendición de cuentas para disminuir la corrupción? Una vez dicho estas preguntas formuladas, pues pasaríamos a hacer la presentación de cada una de ellas y su respectiva intervención. Nos acompaña en primer lugar
Rosa María Cruz Lesbros, miembro del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es licenciada en Contaduría Pública por la UNAM, ha sido presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México AC y consultora internacional del Banco Mundial. Se ha desempeñado como contralora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde participó en el anteproyecto de leyes en materia de responsabilidades administrativas y contabilidad gubernamental. Se ha desempeñado como auditora en los sectores público y privados. Asimismo, ha sido consultora internacional del Banco Mundial en aspectos relativos a normas internacionales de contabilidad del sector público. También impulsó la red de organismos públicos autónomos, donde estuvo a cargo de compilación de 7 memorias, donde se abordaron temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana. Pues, como ya lo dije, es miembro del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción y le damos la palabra. Primero, ya está. Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes, porque es como conversando, es como construimos las nuevas miradas de combate a la corrupción. Agradezco la presencia del presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Claudio López Presa, y de la comisionada Patricia Kunsky, que siempre ha estado aquí en estos temas invitándonos, y sobre todo el compartir este panel con viejos amigos de lucha en la transparencia, en la construcción de redes y con ciudadanía, con transparencia mexicana. Entonces, creo que va a ser un panel muy interesante. Tenemos poquito tiempo, estamos un poco colgados de tiempo, como eso. Entonces, voy a tratar de ser muy breve. Traje una, y vámonos rápido. Entonces, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la transparencia con la corrupción? Y yo la corrupción la ubico como un acto de romper un pacto social. Para mí eso es la corrupción. Corrupción, aunque le podemos poner muchos nombres y muchas definiciones, pero de ahí, ahora sí que sus raíces etimológicas nos dicen cómo rompemos un pacto que habíamos hecho para vivir bien en sociedad. Y en ese sentido, las causas son múltiples y vámonos yendo más a rápido. Y cuando nosotros vemos que la corrupción se da entre gobernados, gobernantes, y se verá también entre la propia ciudadanía, y podemos también ver las causas y ver cuándo realmente es corrupción, cuándo se convierte en una extorsión, y el tratar de definir qué está pasando es muy interesante, porque de eso va a devenir cómo podemos entonces enfrentarla. Yo tengo una manera de ver que la corrupción no es un delito, la corrupción es un fenómeno social en donde da pie a que se cometan los delitos. Y entonces también, como es un fenómeno social, la corrupción no podemos decir que se acaba con un decreto o con una voluntad unipersonal. La corrupción no se acaba nunca, la corrupción es un fenómeno, y en nuestra profesión, en los contadores, lo que hacemos es una valoración de riesgos. El riesgo está ahí, ¿cómo lo valoro? Y entonces, ante eso, ¿qué medidas de control puedo poner para irla mitigando, para irla sorteando? El animal va a estar allí, digo yo. Entonces, nada más es tratar de ubicarlo, y entonces, ¿cómo podemos mitigarlo? Y aminorar sus efectos. Entonces, hemos visto ya estas gráficas, esta parte de la siguiente, cómo lo que hemos medido hasta ahora es la percepción, que no necesariamente son los datos duros. Y este último dato del barómetro, del cual que yo creo que Carla nos va a platicar un poquito, sí hace ver que la percepción ha mejorado la
la mente de la sociedad en general de cómo va este gobierno ante el combate a la corrupción. Pero yo creo que eso es bien importante, yo creo que eso es un gran cambio que hemos tenido, en donde la corrupción ya no es lo normal, la corrupción no es que mira qué abusado, mira cómo se benefició de esto, del otro, mira qué listo, sino que creo que sí hemos avanzado con transparencia y con el combate a la corrupción en posicionar en el imaginario de todos que eso no se vale. Entonces, yo creo que por ahí, como los Alcohólicos Anónimos dicen, ¿no? Ya por lo menos con reconocer eso como algo que no estamos de acuerdo como sociedad que siga, es un paso muy importante, y yo sí creo que la transparencia se ha posicionado en el imaginario colectivo. Yo creo que hay poca persona de que nos encontramos en la calle que no sepa que tiene derecho a pedir información. Creo que es un avance muy importante que hemos logrado con estas. Bueno, y obviamente estas medidas anticorrupción también van de la mano con una sociedad más democrática, que salimos a votar el 1 de julio, esto era una fiesta, y entonces cómo, si somos una sociedad, una ciudadanía que interpela, que exige y que pide a los gobernantes rendición de cuentas. Entonces surge la ley, el sistema, en donde tres ejes son muy importantes. ¿Cómo prevenimos? Que para mí eso es lo más importante. Hay quienes me critican, pero yo digo, a mí me encantaría ver las cárceles vacías, porque no hubiera delincuentes que tener adentro. Si podemos prevenir y tener una sociedad en donde cada quien haga lo que tiene que hacer, no tendríamos para qué tener cárceles. Es una cuestión utópica, pero por eso la prevención es muy importante. Y entonces, ¿cómo detectamos y cómo, si esto no ocurre, cómo sancionamos? Y la propia sanción se vuelve preventiva porque es disuasiva ante los ojos de quien quisiera cometer un acto corrupto, ¿no? Entonces, surge la ley en donde le dan énfasis a estos tres y dicen, hay una disuasión y hay un control de la corrupción, en donde decimos, bueno, estos tres ejes, sí, estos tres ejes, la que sigue, ¿cómo se confrontan en lo que es un control? Y ahí yo tengo que hablar, porque si no traicionaría mi profesión, cómo la contabilidad gubernamental es un control, donde tenemos el registro de los datos, de lo que se hace bien o lo que no se documentó correctamente, cómo dentro de la rendición y la fiscalización de cuentas entra la detección, y cómo la detección tiene que ver con la transparencia, porque viene la detección de parte de la ciudadanía. Los grandes casos que hemos hablado de las empresas fantasmas y demás, claro que se hace a partir de un informe de la Auditoría Superior en donde detecta el modus operandi, pero Animal Político también, a través del uso de transparencia, obtiene informaciones complementarias para encuadrar el fenómeno, y entonces es cuando se hace de manera pública y mediática, ¿no? Entonces, la ciudadanía en este punto de la transparencia y la denuncia tiene un factor importantísimo, y cómo se liga con el control, la corrupción y la transparencia. Entonces, a todo esto se responde con un sistema. Lo que decía la subsecretaria ahorita, de que debe haber una adecuada coordinación, eso es lo que trata el sistema. El sistema lo que trata es enfrentar a un problema sistémico. Y entonces tenemos las diferentes instituciones que pueden atacar de un lado u otro a la corrupción, cómo deben coordinarse, cómo deben interactuar, cómo deben hablarse, y ahorita lo vemos más adelante. Entonces, ¿qué tiene que ver la transparencia, la rendición de cuentas y la corrupción? Yo siempre lo he visto como que la transparencia es un derecho ciudadano que está en la parte de la Constitución de los Derechos, está en el artículo 6, y en cambio la rendición de cuentas se enfrenta con el derecho como una obligación. O sea, son cosas distintas. La transparencia es el ciudadano que exige un derecho, y la rendición de cuentas es la obligación del gobernante de decir cómo ha gestionado los recursos y cómo ha gestionado su actuar de gobierno. Entonces, así lo veo, y entonces está el sistema, en donde sí están estas siete sillas, que está encabezada por el Comité de Participación Ciudadana, actualmente presidida por José Octavio López Presa. Y entonces, ¿cómo? Vámonos rápido.
la Secretaría de la Función Pública es nombrada por el Ejecutivo Federal, pero ratificada por el Senado, el Auditor Superior es de la Cámara de Diputados, el INAI es nombrado por el Senado, el Tribunal, se supone que tenemos que tener una tercera sala, que ahorita está la propuesta para formar los tres magistrados especializados en anticorrupción, que va a ser también por el Senado, el Consejo de la Judicatura, que ya acaba de ser nombrada la nueva consejera, y la Fiscalía Anticorrupción, que también ahí lo que tiene es que es no es que sea ratificada, sino no hay objeción de parte del Senado. Entonces, el Senado tiene una gran inferencia en el nombramiento de todos los sujetos que conforman estas siete sillas que se han pensado como un sistema que combata la corrupción. Entonces, y los senadores llegaron allí porque nosotros votamos por ellos, ¿no? Entonces, ahí está también una voz ciudadana de compromiso de los senadores ante la ciudadanía para elegir aquellos que son los idóneos y que los perfiles sean los adecuados y que haya procesos pulcros, limpios, y ahorita estamos en proceso del nombramiento de la comisión de selección, que tendrá que nombrar a su vez a los integrantes de la del Comité de Participación Ciudadana, que nos está faltando una persona ahorita, y cuando José Octavio López Presa salga, porque es una cuestión rotatoria que duramos un año y vamos saliendo, habría que nombrar quien nos sustituye. Entonces, este es el sistema. A través del Comité de Participación Ciudadana hemos hecho valer el amparo, tenemos reconocido el interés jurídico y lo hemos hecho valer en varias ocasiones y en varios estados de la República, y ha sido un buen instrumento. Y les decía que hoy está designada la terna que envió la Presidencia de la República para nombrar a los magistrados, para que tenemos este pendiente. Y me voy más rápido a nivel de… Vámonos. Y a nivel de los estados, lo que les quería decir es que ellos tienen que replicar esta manera de combatir la corrupción a través del sistema, y entonces vamos bastante bien. Tiene que haber una integración de estas seis instancias. Estamos ahorita Chiapas muy atrasados, y en Campeche, la Ciudad de México y Morelos todavía no está completo por su reciente creación. Falta que se echen a andar las secretarías ejecutivas, que son quienes ejecutan las acciones que del comité coordinador se designan para combatir la corrupción. Vámonos más rápido. Y decimos, bueno, ¿quiénes somos los ciudadanos que conformamos los comités de participación ciudadana? La mayoría son abogados y abogadas, contadores y contadoras, que formamos prácticamente la mitad del pastel, y de lo demás hay de todo. Hay doctores, educadores, informáticos, gente que se dedica a la salud, enfermeros, médicos, en fin, creo que está bonitamente reflejada y complementaria en las formaciones los EPCs. Entonces, también tiene que haber una adecuación legislativa, la anterior, en donde tuvieron que haber hecho una reforma constitucional, una ley estatal anticorrupción, una ley orgánica que le diera las nuevas funciones a las instancias, la reforma a la ley de fiscalización y rendición de cuentas, que incorporara esas atribuciones en el combate a la corrupción, y los tribunales, y una ley de responsabilidades, que esa es muy importante, el código y la ley de extinción de dominio. Entonces, aquí hay una discusión sobre si la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción es general y por lo tanto no tendría que haber reformas en las leyes locales, y 11 entidades federativas adoptaron la ley general como tal y abrogaron la suya propia, y el resto hicieron una reforma legislativa en sus entornos. Y esto se va a tener que ir controvertiendo hasta que yo creo que lo indicado es que haya una sola ley general para evitar interpretaciones. Y bueno, ¿cómo vamos? Tenemos tres prioridades que trabajamos a través del comité coordinador,
la Política Nacional Anticorrupción, que es lo que nos va a dar como el gran paraguas de cómo, a través de un diagnóstico que hemos hecho, cómo hacer política pública para enfrentar temas de corrupción. Esa tenemos ya una propuesta que está presentada al Comité Coordinador, se está engrosando, esperemos que muy pronto tengamos ya la política, porque esta tendrá también que bajar hacia los estados a hacer una adecuación en las políticas estatales anticorrupción. Tenemos como otro tema muy importante los formatos de declaración patrimonial. Recién en esta semana se acordó la entrada en vigor de los sistemas, porque los formatos quedaron aprobados en el Diario Oficial el 23 de septiembre, y entonces, ¿cómo va a entrar de manera paulatina? A partir del 1 de enero, a cualquier persona que entre o salga en su cargo federal tendrá que usar estos nuevos formatos y la plataforma. En mayo tendrán que presentar por primera vez aquellos funcionarios que ya han venido trabajando para la federación, pero que no estaban obligados anteriormente. Anteriormente solo de jefes de departamento para arriba y algunos cargos estaban obligados a presentarla. Ahora todo servidor público tiene que presentar la declaración. Hay dos versiones, una simplificada y una completa, de acuerdo a estos dos esquemas, pero sí es un llamado a que cualquier persona que ejerza un cargo público, un servicio público, tiene una responsabilidad con la ciudadanía para mostrar su declaración patrimonial y sobre todo también la parte de intereses y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y otro tercer tema muy importante que le toca al sistema es la Plataforma Digital Nacional, que son seis sistemas en donde ahora sí tenemos un sistema nacional, por lo tanto las declaraciones son únicas, el sistema es único, y si una persona está en satélite y luego se viene para el Ajusco, sus datos migran en este mismo sistema y hay un seguimiento de la evolución patrimonial. Y cualquier persona puede ver los datos, ya nos platicaba Tania, sobre hay datos que son públicos, hay datos que se reservaron precisamente por cuestiones de un balance entre la protección de los datos, el derecho a la intimidad, sobre todo se protegen datos de terceros, datos de los hijos que son menores de edad y otro tipo de datos, y los formatos son muy claros de cuáles van a ser públicos, cuáles van a ser reservados. Y la Plataforma Digital Nacional también va a tener los servidores públicos que han sido sancionados, los proveedores inhabilitados, servidores públicos que están expuestos en contrataciones públicas y los datos que arroja el Sistema Nacional de Fiscalización con respecto a las auditorías que tienen que ser públicos a través de esta plataforma, y en donde cuando la tengamos en la plataforma tendremos una cuestión de una minería de datos que podremos hacer cruces variables, qué pasa en Zacatecas, qué pasa en Yucatán, qué pasa en Aguascalientes, y cómo estos datos pueden ser explotados y decir dónde está sucediendo lo que no queremos que suceda. Entonces va a ser muy vigorosa, muy valiosa esta plataforma. Ya tenemos tres ahorita ya que están empezando a andar ya con los estados en vinculación. Creo ahí se está avanzando bastante, creo que muy atinadamente, para uso de las TICs y todas las herramientas que podemos tener para ello. Y después, ¿qué estrategia tenemos nosotros? Emitimos recomendaciones, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendaciones que son no vinculantes, en donde en un tema que puede ser controversial, podemos a través del Comité Coordinador emitir las recomendaciones. Hasta ahora se emitió una recomendación importante sobre el nombramiento de jueces y magistrados, de cómo deben ser ellos nombrados de acuerdo a su perfil y con un procedimiento muy transparente. Y bueno, así fue como han sido aceptadas los estados, porque acuérdense que una recomendación puede ser aceptada o no, igual que como funciona en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, tenemos una página en donde subimos todo lo que hacemos, les invitamos a que la visiten. Ahí también hay trabajo que hemos hecho como red con los otros colegas de los estados, en donde tenemos ejes transversales que estamos impulsando de manera conjunta. Y bueno, de manera muy rápida, pero creo que espero haberles comunicado un poco de mis inquietudes y mis perspectivas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Rosa María Cruz. Realmente pues nos ha mostrado lo que está haciendo, lo que todavía le hace falta por hacer al propio Sistema Nacional de Anticorrupción, pero de alguna manera también menciona estos mecanismos que son necesarios y obligados para el combate a la corrupción, a la propia, al propio Sistema Nacional de Transparencia, que data de más tiempo hacia atrás y lo cual ha permitido pues evidenciar actos de corrupción. Como se dijo, la transparencia pues no es propiamente la que combate, pero sí da elementos suficientes a través de entregar información en donde los ciudadanos y quien tenga acceso a ellos pueda denotar, identificar ese tipo de actos. Conjugado con posteriormente el Sistema Nacional Anticorrupción, pues de alguna manera son mecanismos que van coadyuvando, que junto con la voluntad política y todo el quehacer que está haciendo el gobierno federal, a que la corrupción pues de alguna manera vaya desapareciendo en el escenario de nuestro país. Y yo diría que hay otro sistema que también fue ya constituido por la Ley General de Archivos y que el 13 de noviembre se instaló el Consejo Nacional de Archivos y comienza a operar para efecto de que todos los sujetos obligados comencemos a tener más ordenados, conservados estos archivos, porque también ahí hemos dicho que sin archivos pues no hay acceso a la información, y sin acceso a la información tampoco hay posibilidades de identificar actos de corrupción. Pues gracias, Rosa María. Pasaríamos a darle la palabra a la comisionada, porque también es comisionada del Info de la Ciudad de México, además de pertenecer a la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Elsa Viviana Peralta Hernández cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración, es licenciada en Derechos por la UNAM y miembro de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados. Entre su trayectoria profesional se ha desempeñado como Contralora General del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y encargada del despacho de la Oficina de Información Pública de ese órgano. Fue asesora del presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y secretaria técnica, además fungió como secretaria proyectista del secretario actuario. En el Sistema Nacional de Transparencia ha sido parte de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones e integrante de las Comisiones de Rendición de Cuentas, Tecnologías de la Información y de Archivos y Gestión Documental, así como de Datos Personales. Tenemos en el Sistema Nacional varias comisiones y de alguna manera ella, bueno, ahora es la coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas, pero ha sido miembro activo en otras comisiones. Pues le damos la palabra a la comisionada Elsa Viviana, si nos hace favor. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a hablar fuerte para despertar, porque eso es lo bueno de ser de los últimos, que nos toca despertarlos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo sé que también ya tenemos hambre, pero el hambre del conocimiento es lo que nos mantiene aquí a todos, primero que nada, ¿no? Entonces, les agradecemos su presencia y que estén todos aquí acompañándonos. En segundo lugar, igual agradezco a quienes estamos aquí en la mesa, como bien dice Rosita, pues ya compañeras de viejas batallas, ¿no? La verdad ya llevamos un buen rato en este tema, creemos en esto y por eso agradezco en último término, pero igual, en igualdad de importancia a la comisionada Patti y al INAI que nos hayan permitido incorporarnos en este panel, porque de verdad que el tema nos gusta, nos apasiona, lo hemos tratado de construir y tal vez de aportar un poquito en los diferentes campos en los que nos hemos desarrollado aquí en el quehacer público, en el ámbito local y federal, y bueno, en los últimos años en mi caso, en el ámbito local y a través del ámbito nacional por conducto del Sistema Nacional de Transparencia en sus diferentes instancias. Y bueno, pues yo les quiero platicar rápidamente y tal vez a manera de ir recogiendo lo que se expresaron ya en diferentes paneles aquí a lo largo de la mañana, que primero que nada yo considero y voy a hacer la exposición y después voy a contestar las preguntas sobre las cuales inicia la provocación. Considero de entrada que
la transparencia y rendición de cuentas no son responsables en sí de la lucha contra la corrupción, más bien son los articuladores de la lucha contra la corrupción, porque los responsables de luchar contra ella somos todos. Los responsables somos todos nosotros de involucrarnos en este tema a través de las diferentes instancias donde participemos, si es que somos servidores públicos, pero nunca dejar de lado que somos ciudadanos primero que nada. Y como ciudadanos somos los principales articuladores y responsables de que la corrupción se combata. Y se combate, si bien es cierto, este es todo un tema que se dice que es un entramado sistémico y etcétera, etcétera, pues sí, todo eso es cierto, pero se comienza, yo estoy plenamente convencida que se comienza a combatir desde cada uno. También esa parte individual es la que comienza a poner ese granito de arena que hace la playa, que servirá entonces para detener esas aguas turbulentas de la corrupción. Y entonces yo les quiero platicar en este tema de más transparencia igual a menos corrupción, que yo considero que la corrupción es la consecuencia y por tanto hay que irnos a las causas, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Pues entonces aquí la transparencia, la rendición de cuentas serían las causas y es donde tenemos que comenzar a trabajar. ¿Y cómo comenzaríamos a trabajar en esto? Pues con la gestión. Hay que ir a la gestión administrativa, al origen de todo nuestro quehacer en todas las dependencias de gobierno y revisar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Si no hacemos esto, vamos a seguir trabajando en un enfoque de corrupción nada más desde acá, sin irnos a las causas, y todo esto sigue operando de la misma manera. ¿Cuántos de ustedes en sus dependencias, si es que aquí hay sujetos obligados, que supongo que sí, han revisado sus manuales de organización y de procedimientos? Váyanse a los portales y es lo primerito que sale no actualizado. De hecho, en las dependencias no se trabaja conforme a los manuales actualizados, no hay perfiles y si hay no se respetan. Entonces, la gente hace muchas cosas pero no lo hace de manera normada. Y esto, permítanme decirles, se llama gestión administrativa desordenada y dentro de esa gestión administrativa se dan muchas brechas y tramos de corrupción. En la medida que eso no se resuelva y no comencemos a gestionar de una manera eficiente, no vamos a combatir las causas, no vamos a establecer el primer piso para lograr una gestión administrativa eficiente. Dentro de esta gestión administrativa eficiente, yo considero que tenemos además que trabajar en los mecanismos de acceso a la información, dentro de los que se encuentran el facilitar la transparencia, que las personas puedan ver qué se está haciendo, y lo mismo la rendición de cuentas. Si no trabajamos en una gestión administrativa eficiente, lo que pongamos acá no sirve. No sirve para nada. Y todo lo que se coloca en los portales, pues es mucha información padrísima, pero no lleva realmente en la esencia de una gestión administrativa eficiente. Y por tanto, entonces estamos generando también una gestión de documental en sus diferentes fases, que no nos va a dar herramientas y elementos para que en caso de conductas desviadas haya pruebas suficientes. Y esto a lo largo de la administración pública ha generado impunidad. No tenemos pruebas para sancionar a alguien porque no hizo acta entrega, porque no entregó manuales, porque el manual no estaba actualizado o porque el manual se aprobó pero no se lo dieron a firmar, o N causas que se sustentan en los procedimientos de responsabilidades por circunstancias que se quiera sancionar a las personas y ya no se les puede sancionar. Y por eso los procedimientos quedan ahí y entonces uno se queda siempre con el vacío de que pues no, nunca pasó nada, ¿no? Si nos regresamos otra vez a los manuales, a los procedimientos, a la revisión de una gestión administrativa, vamos a generar entonces mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de archivos, de protección de datos, todo en un solo quehacer que no nos obligará a hacer cosas por separado. No, lo hacemos todo junto para lograr una gestión administrativa eficiente que nos va a llevar a algo que ya se estableció y no lo inventamos nosotros en la Constitución de la Ciudad de México. Ya viene desde antes en los objetivos, ahorita se los digo, en los objetivos de este de desarrollo sostenible de la ONU, adoptados por México en su Agenda 2030, específicamente en el objetivo 16, donde nos obliga a este tema, entre otras cosas a reducir considerablemente la corrupción y el soborno, pero dice a crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Esto que les estoy platicando es cumplir ese objetivo que no estamos cumpliendo, para entonces lograr romper esos tramos de control que no se tienen y que por lo tanto se permea ahí la corrupción. Es así que si trabajamos en todo esto, vamos a generar algo que se conoce, de acuerdo con estos objetivos y con lo que tenemos en la Constitución de la Ciudad de México, el respeto al derecho a la buena administración.
Si empezamos por ahí, entonces vamos a empezar también a generar todos los mecanismos que necesitamos para crear esta transparencia donde ahora sí aplique el más transparencia y entonces menos corrupción. Si trabajamos en este sentido, vamos a darnos cuenta que vamos a generar una administración eficiente donde los trámites y servicios se reduzcan al mínimo, donde se pidan papeles en protección de datos personales, se pidan aquellos documentos que solamente se necesitan para la gestión que se requiere. Acuérdense que muchas veces el trámite y servicio, en el incentivo perverso se da a la hora que nos piden muchos documentos. Porque además no se tienen unos manuales o un trámite específico bien delimitado y entonces es ahí donde nosotros para brincarnos el trámite excesivo, el entregar muchos papeles, la pérdida de tiempo, etcétera, 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 entregamos ahí el incentivo perverso para lograr que pasemos rápido las gestiones. Si hacemos todo este tema de gestión administrativa, que además eficientiza trámites y servicios en el gobierno, que aplica para todas las gestiones, nos vamos a dar cuenta que vamos rompiendo esos tramos de corrupción. Si a esto le agregamos tecnología, le agregamos también el uso de las tecnologías de una manera eficiente, vamos a eficientar, valga la expresión, una vez más este tema. Así llegaremos entonces a generar esta buena administración y por tanto todos los mecanismos de buena administración que nos van a llevar a una mayor transparencia y entonces sí menos corrupción. En ese sentido ya nos dedicaríamos no a estar combatiendo toda esa serie de conductas que se dan cuando no hemos resuelto esto. Y entonces vamos a seguir creando muchas estructuras, vamos a querer meter a todo mundo en procedimientos de responsabilidad e inclusive en la cárcel, pero eso no sirve de nada. Yo como contralora estoy convencida que no se trata de que la gente sea sancionada. Las contralorías, entre menos sancionados tengan, son más eficientes, porque tienen que eficientar la evaluación y tienen que eficientar la auditoría. Porque quiere decir que si estos tramos pasaron bien, entonces acá ya no hay sancionados. Porque toda la gente hizo lo que tenía que hacer dentro de este contexto. Lo tengo comprobado, lo he visto en las diferentes trincheras donde me ha tocado estar y creo que si combatimos este tema desde esta óptica, que además trae este enfoque sistémico, que incluye a todos los que integran los diferentes sistemas, el sistema de fiscalización, el sistema nacional de transparencia, el sistema de archivos y otros más que se articulan junto con nosotros, podremos lograr que se eficientice la administración y por tanto que se respete el derecho a la buena administración, logrando mayor transparencia y entonces sí menos corrupción. Y yo pienso que entonces combatiríamos las verdaderas causas que son la gestión deficiente y abatiríamos un poco el tema de corrupción. Ya podremos también meternos a otras circunstancias que tienden de manera directa a combatir esta corrupción, pero ese sería para mí el enfoque general para combatirlo. Hay que recordar que la corrupción se da en todos los mecanismos que les he platicado de la gestión administrativa. Cualquiera puede ser suficiente para generar un incentivo perverso que desvíe la buena administración. Y yo siempre he pensado también, y bueno, esto yo no lo inventé, que la corrupción tenemos que combatirla, les decía, a través de este ejercicio, porque la corrupción cuesta y cuesta muy cara. Por ahí alguien decía, y lo hemos estado diciendo de manera reiterada en la presentación del ABC de rendición de cuentas, que la corrupción, alguien decía por ahí, perdón, que la transparencia sale cara, ¿no? Y a propósito ahorita de los presupuestos que se están aprobando, donde nos están pasando a recortar bastante a todos los órganos de transparencia, yo sí quisiera decirles que la transparencia no sale cara, que sale más cara la corrupción. La corrupción sale mucho más cara, aquí ya lo ha dicho antes de mí otras personas, mucho mejor dicho, nos cuesta a todos, pero además también nos cuesta vidas. Para mí la corrupción también mata. Cuando no tenemos una gestión adecuada en los términos que yo pienso que debería ser, la corrupción genera que no compremos adecuadamente los insumos que se deban comprar. Por ejemplo, en el caso de medicinas, que no implementemos para el tema de obra pública lo que tiene que implementarse de manera adecuada. Nos brincamos los procesos, los procedimientos, el tema de los materiales, el tema de las adquisiciones, todo lo que ustedes quieran abarcar implica de alguna manera que se incurra en faltas que generan esa corrupción y que a la larga, si algo pasa, como muchos de los casos que ya se vieron aquí,
a lo largo de la mañana, si algo sucede, muchas veces no solo cuesta dinero, también cuesta vidas, porque la corrupción también mata. Y en ese contexto podemos tener muchas, muchas buenas intenciones en combatirla, pero si no nos vamos al origen, que yo pienso, les reitero, que todo esto es el origen, vamos a seguir trabajando en construir por acá arriba una nave muy buena, por cierto, como ya lo explicaron, pero abajo seguimos trabajando sobre la misma, perdónenme la palabra, pero la misma pudrición o podredumbre, o como quieran decirle, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esa parte, hay que llegar todos a nuestra oficina a revisar toda esa normativa, a eliminar la que no sirva, porque también somos muy buenos para hacer muchas normas, pero luego no sirven para resolver las cosas. Hay que ser efectivos también, hay que ser eficientes normativamente hablando, ya no construir tanto. Y entonces, cuando preguntan aquí qué mecanismos funcionan, pues primero ese. Para mí primero funciona una normativa mínima, breve, concisa para la gestión administrativa, donde se tengan manuales de organización, de procedimientos, todos los perfiles, todos los lineamientos, todo lo que se requiere para realmente gestionar sin que haya esos tramos donde se pueda llevar a cabo un desvío, y sobre todo generar una mayor conciencia tanto en los servidores públicos como en la ciudadanía, de que trabajar en conjunto con esto es lo que ayuda. El servidor público implementando todo esto y el ciudadano respetándolo también. Nosotros también seamos ciudadanos que respetemos. Y comenzamos a respetar, les decía hace rato, desde el más mínimo detalle. Detalles tales como no meternos a la fila, como no tirar basura, como pagar nuestros impuestos, como exigir también qué se hace con nuestros impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Así creo yo que todo podría caminar o comenzar a caminar para lograr que todo el mecanismo que ya se implementó para combatir la corrupción funcione, realmente sea eficiente y no nos deje la posibilidad de sentirnos nuevamente traicionados frente a todo este entramado que se ha construido, y tampoco generar o seguir generando ese desánimo de percepción de impunidad que a nadie ayuda y que ha generado además que en nuestro país le perdamos la confianza a las instituciones. Le hemos perdido la confianza, necesitamos trabajar todos en esto para recuperar esa confianza, porque si no lo hacemos, entonces sí habrá. La fórmula será al revés, más corrupción y menos transparencia. Yo cierro diciéndoles que cuáles serían los desafíos. Pues los desafíos es implementar todo esto, ponernos todos a trabajar de verdad en una gestión administrativa eficiente y en ese sentido también ser conscientes de que, como empecé diciendo, todos somos responsables de la articulación de este tema, de que funcione. Y una de las cosas con las que ya me despido es que pidamos en ese caso a todos los que tienen que ver en la toma de decisiones a que tengan voluntad política. Falta mucha voluntad política, hemos construido muchas cosas, les decía, hay una estructura para el tema anticorrupción, hay una estructura muy buena para el tema de transparencia, pero estos necesitan aceite y el aceite se llama presupuesto, recursos. Si no hay recursos para esto, no funciona, no van a funcionar, y entonces después el argumento será, mira, no funcionaron, cuando realmente desde el origen, que es ponerles dinero para que se cree y se eficientice esa gestión, funcione. Es así que lo que el desafío sería para implementarlo, pues que haya voluntad política y mayor conciencia entre los ciudadanos. Antes que servidores públicos, somos ciudadanos, siempre veámoslo así, trabajemos en ese sentido, hagámoslo primero por nosotros, por nuestra familia y por nuestra sociedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, comisionada Elsa Viviana. Pues realmente está tocando cuestiones muy específicas y procedimentales para que el elemento de corrupción se vaya eliminando, y quiera o no, la plática está muy destinada a los servidores públicos, que seguramente muchos de los que estamos aquí lo somos, y en ese sentido, sí, efectivamente, una buena administración deviene de una revisión de todos los procedimientos y también de las atribuciones correspondientes, con la finalidad de cumplir los objetivos de las propias instituciones. Pero yo agregaría también la parte de los valores que nos tenemos que formar, ¿no? Como servidores públicos, a veces
sí uno resiente que la ciudadanía piense que todos los servidores públicos son corruptos. Y eso, pues realmente es muy relativo, porque hay mucho más servidores públicos que no lo son y aquellos que sí lo son. En ese sentido, yo creo que los que somos tendríamos que inducir, los que no somos, perdón, tendríamos que inducir a ese cambio dentro de la cultura de las instituciones, hacer los cambios internos, inducir a los cambios internos y sobre todo a denunciar nosotros mismos aquellos cambios, aquellos actos de corrupción que estamos viendo dentro de las propias instituciones, que a veces no lo hacemos por una u otra cuestión que tienen los servidores públicos, porque los vayan a quitar del trabajo, etcétera. Pero entonces creo yo que la cultura de la anticorrupción son los valores y practicar esos valores dentro del servicio que estamos haciendo en cada una de las instituciones. Pues ahora un enfoque ciudadano, un enfoque de la organización, de organización civil, vamos a escuchar a Carla Crespo Benítez, de Transparencia Mexicana. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con más de 10 años de experiencia, es especialista en el monitoreo ciudadano de contrataciones públicas, actualmente coordina el programa de integridad pública desde el sector privado, enfocando los esfuerzos de Transparencia Mexicana en el fortalecimiento de la integridad corporativa entre las empresas a través de diversos proyectos como IC500 y otras alianzas con el sector privado. Es asesora del Seminario de Transparencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo, ha impartido clases en el Diplomado Anticorrupción de la International Chamber of Commerce sobre la participación de la sociedad civil en los esfuerzos anticorrupción. Tiene la palabra Carla Crespo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Es un verdadero placer, y lo digo con toda la honestidad, estar sentada aquí en un panel que primero, y se tiene que decir porque no sucede siempre, un panel compuesto por puras mujeres, así que una felicitación al INAI por haber considerado esto, un agradecimiento por habernos invitado y por mantener el dedo en el renglón, porque si bien es cierto, y ya lo decía la maestra Tania hace un rato, México es un país que tiene una gran ley de transparencia, pero no porque tengamos una gran ley de transparencia, no porque tengamos muy buenos avances, y creo que también eso es algo que se le tiene que reconocer a las instituciones, a la academia, a la sociedad civil, a los ciudadanos, que pues es un trabajo que hemos ido construyendo todos. Entonces, a pesar de eso, felicidades por mantener aquí el dedo en el renglón, por invitarnos y por generar estos espacios de conversación que siempre pues permiten que todos reflexionemos, que todas reflexionemos, que nos vayamos con nuevas ideas y que nos vayamos sobre todo con nuevas preguntas para imaginarnos de qué forma podemos, pues si no darle la vuelta, pues aunque sea ponerle las cosas más difíciles a aquellos que se empeñan en cometer actos de corrupción en el país y generar afectaciones a todas las personas, porque ya se dijo N cantidad de veces, pero hay que volverlo a decir, las víctimas de la corrupción al final somos todos y todos somos responsables de combatirla. Pensando un poco en las preguntas que se nos hicieron, pues reflexionaba que es cierto que tenemos un montón de información y ya lo decía la maestra Elsa, subimos y subimos información a páginas web y está disponible para consulta física y demás, pero creo que nos hemos saltado muchas veces un paso para saber por qué. ¿Por qué estamos hablando tanto de transparencia? ¿Para qué queremos toda esta información? ¿Cómo la queremos? Hace poquito estaba platicando con unas personas que están trabajando en el sector salud y que decían, es que no tenemos ninguna base de datos, nada está bien estructurado, es un relajo poder acceder a información, y pues esto nos impide hacer estudios y analizar la información
para proponer cambios en la ley, estrategias de política pública en salud, para mejorar las condiciones de la salud en el país. Entonces, y me decían, y pues es que tienen que subir todas las bases de datos. O sea, y sí, entiendo. Hay una cuestión que está dispuesta en la Constitución y en las leyes de un derecho a acceder a la información y, por el otro lado, una obligación de hacer pública toda esta información. Y se tiene que cumplir, pero creo que tenemos que pasar también por un proceso de cómo hacemos que esa información sea útil para las personas. ¿Cómo hacemos que esa información le hable a las personas y genere un diálogo, que era el diálogo que mencionaba la maestra Tania, en donde yo te doy información, tú regresas con una pregunta que después te voy a contestar y de esa forma es como la gestión pública se va mejorando, porque entonces identificas en dónde no están ocurriendo las cosas bien, en donde sí están ocurriendo las cosas bien y hay que ponerles más dinero, ahí sí, las que no, hay que quitarles el dinero. Entonces, creo que es un poco eso. Y por el otro lado, creo que también en los temas de transparencia, la información que se hace pública es información generalmente técnica, sí mucha información presupuestal y demás, pero es información difícil. Y entonces, cuando la pones a disposición del público, justo no le habla, y nosotros, los que hemos trabajado en temas de transparencia desde hace tantos años, no nos hemos dado a la tarea de ser ingeniosos y de hacer un esfuerzo adicional para llegarle a la gente, para conectar con las personas. Les quiero platicar sobre una experiencia que seguro todos ustedes la conocen y voy a ser muy breve. Y luego les platicaré la que en realidad es la que más me gusta, sobre justo la ley 3 de 3 y de dónde viene. En 2015, Transparencia Mexicana junto con el IMCO, nosotros llevábamos años y años pensando cómo le hacemos pues para que en los procesos electorales los ciudadanos escojan a su candidato favorito de forma más informada. Y habíamos implementado estrategias sobre programas sociales, etcétera, etcétera. Pero finalmente llegamos a esta conclusión y dijimos, bueno, a ver, ¿qué le interesa a la gente? Pues le interesa saber, y es la verdad, quiénes son sus candidatos, qué tienen, cuánto ganan, si están al corriente de sus impuestos, porque a todos nos obligan a pagar impuestos, y por qué a ellos no. Y entonces fue como pensamos la iniciativa 3 de 3. Y la pusimos en marcha al principio con muchas resistencias, hubo quienes nos dijeron esto no va a jalar, y jaló la iniciativa, digo, no es que todos los candidatos que estaban participando en la elección de 2015 subieran su 3 de 3, pero algunos lo hicieron y empezó a llamar la atención de los medios. Y entonces, aprovechando esta, pues como inercia que ya había agarrado la iniciativa, fue que también tratamos de hacer un movimiento mucho más grande, y el movimiento más grande sucedió, y sucedió porque 634 mil ciudadanos mexicanos se sintieron conectados con la necesidad de esa información. O sea, si les dábamos el currículum vitae de todos los candidatos, si les contábamos quiénes eran sus papás, y toda su historia familiar, no les iba a interesar. Eran cosas muy puntuales las que querían saber. Y por eso es que, al menos eso es lo que yo creo, por eso es que 634,000 personas dijeron, ¿saben qué? Sí es cierto, esto sí es importante. Y sí, sí queremos que haya un sistema nacional anticorrupción. Y sí, sí queremos que haya declaraciones patrimoniales de intereses que sean públicas. ¿Por qué? Pues porque esas personas que están en el servicio público están haciendo uso de nuestros recursos y queremos saber que se porten bien. Entonces, es un ejemplo de que hay veces, y está bien, no quiero demeritar todos los esfuerzos que se hacen en el sector público que son dignos de reconocerse y que son además muy necesarios, porque ahí sí los especialistas pues utilizan toda la información y demás. Pero para efectos de qué le interesa al ciudadano, se necesitan cosas así, sencillas, un poco más directas que le interesen a la gente. ¿Y por qué queremos? La otra pregunta es, ¿por qué queremos que todo el mundo se conecte con la transparencia, con el acceso a la información?
Pues porque a final de cuentas, la frase que en Transparencia Mexicana acuñamos desde hace varios años, es que el dinero público también es su dinero. Y en tanto se use bien o se use mal, quienes se ven beneficiados o afectados por eso son ustedes. Ustedes, y cuando digo ustedes me incluyo, porque somos nosotros y somos todas, y somos también los funcionarios públicos y somos también los estudiantes. Entonces, esa es la razón por la que también queremos que se conecten los ciudadanos. Les quiero compartir también la otra experiencia, que de verdad es una de las experiencias más bonitas, surgidas a partir de una experiencia terrible en nuestro país. En 2009, después del incendio de la guardería ABC, el IMSS se acercó con Transparencia Mexicana y decía, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo le hacemos para que esto no vuelva a pasar? Y pues después de varias conversaciones con el IMSS, lo que hicimos fue ver cuáles eran sus procesos, cómo funcionaban. Porque si bien es cierto que hay información pública y reglas y demás, y que todas las reglas son públicas, en realidad los ciudadanos, muy poquitos funcionarios, se acercan a ver y a conocer a detalle estos procesos como para incidir y generar cambios. Es muy extraño que esto pase. Entonces, lo que hicimos nosotros fue entender cómo era el proceso que debía seguirse en una guardería y lo resumimos a una visita y el mecanismo que diseñamos fue, a ver, ¿quiénes son los más interesados en que esto funcione? Los papás. Nadie más que los papás, ellos quieren saber que sus hijos estén bien, que sus hijos no sean víctimas de una tragedia como la que sucedió en 2009. Entonces, aprovechamos justo el interés de las personas en conocer la información de cómo estaban operando las guarderías donde van sus hijos, a donde llevan a sus hijos todos los días, y con un formulario muy sencillo de más o menos 25 reactivos, les dijimos, bueno, pues tú vas a vigilar las condiciones de seguridad e higiene en las que opera la guardería. Y son las condiciones que vienen descritas en los reglamentos de operación de todas las guarderías. Pero son básicamente 25 preguntas como, ¿tiene un extintor? El extintor fue verificado o rellenado, no sé cómo se llame, en la fecha en la que le correspondía. ¿Tiene salidas de emergencia? ¿Hay una gasolinería alrededor? O sea, preguntas muy sencillas, que además, o sea, son como de lógica básica, pero que como nadie les facilitó o les había facilitado antes un mecanismo para darle seguimiento, pues entonces nadie lo hacía. Y al día de hoy podemos decir con mucha alegría que ahí sí, por ejemplo, y es yo creo que una fortuna, con muy poquito dinero, más bien con el interés y con la disposición y con la voluntad de casi 60 mil padres de familia desde 2009 hasta la fecha, se mantiene de forma automatizada el mecanismo de participación social en guarderías y cada mes se verifican de forma aleatoria guarderías alrededor de todo el país y de cuando empezamos ahora, el 85% cumple con el 99.9% de los requisitos que deberían de cumplir. Cuando empezamos estaban por ahí de 70% de las guarderías que eran verificadas cumplían con el 90% de los requisitos y ahorita subimos al 85% que cumplen casi con todo. ¿Por qué hay este cambio? Porque la gente se conectó con eso, porque a la gente le interesaba conocer esa información, porque a lo mejor no le interesa necesariamente saber cuánto le pagan a la guardería por cuidar a su hijo, pero sí le interesa saber cómo se asegura la guardería de que su hijo esté bien cuidado y que esté seguro. Creo que el mayor desafío, y no quiero extenderme más porque sé que vamos un poquito tarde y ya es tarde, creo que el mayor desafío que tenemos todos, y digo todos y me voy a referir a todos los que estamos aquí porque creo que todos somos unos conversos de la transparencia y creemos en ella, con toda la información disponible que tenemos, ¿qué podemos hacer y cómo nos podemos imaginar mecanismos para conectar con la ciudadanía en los temas que realmente les importan y involucrarlos en que las condiciones en las que se ejercen los recursos, se ejerce la función pública, mejoren, vinculándonos
con los ciudadanos. A final de cuentas, esta es una corresponsabilidad, es cierto lo que se ha dicho. Los funcionarios públicos no son los únicos responsables de que no ocurra la corrupción, somos también los ciudadanos. Creo muchísimo en lo que se dijo aquí, que la mayoría de los funcionarios públicos son funcionarios honestos, que están interesados en que este país funcione, y creo que lo único que nos hace falta es, pues esto, romper tal vez con nuestras propias barreras y imaginarnos ideas nuevas y mecanismos nuevos y formas nuevas de generar vinculación entre sociedad y gobierno para que las cosas funcionen mejor. Son iteraciones, no hay una respuesta correcta. El trabajo y el logro que alcanzamos con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la integración de todos los organismos para la conformación del Comité Coordinador es un gran avance, pero todo el tiempo nuestro trabajo es mantenernos con estas preguntas, hacernos las preguntas de cómo le hacemos para que esto funcione mejor y cómo involucramos a más personas para que entre todos, pues eventualmente le demos la vuelta al problema de la corrupción, que sí, nos aqueja muchísimo y sí es cierto, cuesta mucho dinero, sobre todo cuesta muchas vidas y creo que es algo que es inaceptable en un país que tiene posibilidades maravillosas como México. Muchas gracias. Gracias, Carla. Carla Crespo. Pues yo nada más, por cuestión de tiempo, quisiera destacar, la verdad, la importancia que ha jugado las organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Transparencia Mexicana, ya mencionó el 3 de 3 y la participación social en las guarderías en el IMSS. En la parte de la ética e integridad, en la transparencia, en la rendición de cuentas, tanto en el sector público como privado, Transparencia Mexicana ha venido aportando ideas, proyectos y ha incidido en muchos casos. Pues no nos queda más que dar ahora sí que las constancias de participación de a Rosa María Cruz Lesbros. A Elsa Viviana Peralta Hernández. Y a Carla Crespo Benítez. Pasamos a la clausura correspondiente. Agradecemos a los panelistas su valiosa participación e invitamos al público a permanecer en sus asientos para la clausura del evento. Bueno, perdonen, ustedes ya retiraron el atril. No, yo creo que ya ni nos sentamos. Gracias. Gracias, Bruno. Creo que ya en este momento a darles el agradecimiento a nuestros últimos panelistas, a todos ustedes por su asistencia y agradecerle muchísimo al licenciado José Octavio López Presa que nos haya hecho el favor de venir para clausurar este foro. Y que él también, pues con tanta experiencia que tiene, le pedimos que nos dé un mensaje, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a ser muy breve. Felicitar al INAI porque cada año hace este evento muy importante y cada vez tiene mayor repercusión y mayor impacto. Debo decir que el INAI, que fue el sustituto del IFAI, pues me es muy cercano y muy querido, pues porque yo alguna vez trabajé en el IFAI. Bueno, pues lo que yo quiero decirles es que todas estas ponencias que hemos escuchado son muy relevantes, son muy importantes, hay que estar muy, muy pendiente de las acciones que nos proponen. Y bueno, escuché la palabra valores y esto creo que es algo muy importante enfatizarlo. Simplemente para hablar de estadística,
somos 9 millones de mexicanos que tenemos una profesión, que tenemos estudios universitarios. Y son alrededor de 5 millones los estudiantes que están esperando graduarse para obtener una profesión. Entonces, en conjunto, los 9 más los 14, estamos hablando de 13 millones de mexicanos que somos los privilegiados en México. De los 125 millones, 13 millones tenemos estudios superiores. Por lo mismo, cuando hablamos de valores, a mí me parece de la mayor importancia que estos 13 millones de mexicanos nos comprometamos con la ética. Y creo que si logramos que la ciudadanía, de alguna manera, con este, digamos, campaña publicitaria que tiene el Consejo de la Comunicación, nos ayuda a, por ejemplo, que no nada más diga soy incorruptible y veamos una persona que no sabemos qué es. A mí me gustaría ver que los mensajes digan soy un médico incorruptible, soy un abogado incorruptible, soy un contador incorruptible, soy un politólogo incorruptible, o soy, no sé, un ingeniero, un arquitecto. Porque eso, yo creo que no solamente compromete a los de la profesión, sino también le manda una señal a la ciudadanía a estar pendiente de que los profesionistas, como sucede en todo el mundo, solamente en México, aparentemente no, se comprometen y firman un código de ética cuando asumen la promesa de ejercer éticamente esa profesión. Nos falta en México dar ese paso de que los profesionistas se comprometan pública e individualmente, obviamente voluntariamente, con estándares éticos en el país. Entonces, ese es un proyecto que como CPCs del país tenemos, que le estamos llamando México Ético, y estamos en pláticas con el Consejo de la Comunicación para que nos ayude con los muchos billones de pesos que tiene para publicidad a empujar este proyecto que creo que puede tener un impacto muy favorable hablando de valores. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues siendo las 2:24 de la tarde de hoy, 13 de diciembre, queda oficialmente clausurado los trabajos de este importante evento en el IA. Muchas gracias y muy amables. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a todos los presentes por su asistencia, así como a quienes nos siguen vía internet en este foro Más Transparencia, Igual a Menos Corrupción. Muchas gracias a todos y buenas tardes.